Bé, d'acord, bona tarda. Avui estem a la segona sessió d'aquest quart curs de Periodisme i Comunicació Intercultural, que es titula Antigitanisme als mitjans de comunicació. El ponent d'aquesta tarda és el Pedro Casermeiro, ell és llicenciat en Psicologia i treballa com a coordinador de l'associació Román Siglomne en el desenvolupament de diferents projectes educatius i culturals. Entre ells el projecte web Museu Virtual del Poble Gitano a Catalunya. Doncs també recordar-vos que aquest curs és una iniciativa de l'Associació Intercultural Llatins per Catalunya i el grup de comunicació de la xarxa Barcelona Antirumors, que està composat per ACATI, Migració, Refugi i Diversitat LGTBI+, Casa Àsia, Ràdio Trini Jove, Servei de Convivència i Interculturalitat d'Horta Guinardó, Espai Veïnal Calàbria 66 i Plataforma per la Llengua. I també comptem amb el suport de l'Espai Societat Oberta, que, amb el que hem pogut comptar per fer aquest quart curs. Doncs amb això us deixo amb el Pedro. Gràcies. Hola, molt bona tarda a tothom. Bé, en primer lloc, agrair la invitació aquesta formació, val? Per mi és un plaer poder col·laborar amb vosaltres. Estic acostumat jo a fer formacions sobre antigitanisme i la veritat és que parlar d'antigitanisme als mitjans de comunicació no era i no és el meu fort, però he estat unes quantes setmanes investigant i al final és un tema que m'ha apassionat molt per la importància que tenen els mitjans de comunicació, vale? en la història de racisme amb el poble gitano. Llavors, abans de començar, tenim dues horetes, vale? de xerrada en què parlaré de dos temes diferents, vale? I tractaré de donar el mateix temps a cadascun. A la primera part parlarem sobre què és antigitanisme i a la segona part és com els mitjans de comunicació reprodueixen o legitimen aquest antigitanisme. Val? Llavors, el primer punt que parlarem serà parlarem de la semantització de lo gitano. Què vol dir això de la semantització de lo gitano? Bé, quan parlem de la part... abans de tot, farem una miqueta d'història, val? Dos minutets. El poble gitano va arribar a la península ibèrica al 1424. O almenys en aquesta data tenim la primera informació que permet ubicar els gitanos aquí a la península, tot i que potser van arribar abans, val? Però arriben al 1424, suposa que el poble gitano ve de l'Índia i sabem que això és així no perquè hi hagi cap notícia històrica a l'Índia que parli d'unes persones que van sortir i que van caminar cap a Europa, cap a Pèrsia, sinó que quan ja portaven més de 6 segles a Europa, algú va escoltar el seu idioma i va descobrir que aquest idioma tenia un origen sànscrit. Llavors van començar a indagar i va ser quan van tractar de posar una data al moment en què va partir aquest grup de persones, no? I encara no se sap molt bé, però va ser fa 1.000, 1.200, fins i tot parlen de més de 2.000 anys en alguns textos, val? Ara, recentment, també proves genètiques, ja que la ciència està avançada, ja s'ha determinat també que l'origen es troba a l'Índia. Llavors van passar de l'Índia a Pèrsia, de Pèrsia a Turquia, que llavors era Grècia, i es van assentar a Grècia. Van estar allà durant uns 200 anys abans de començar a viatjar per el que és l'Europa occidental. Llavors, el que va passar amb els gitanos, jo parlaré de gitanos, de poble romaní, és que aquests que van arribar a l'Europa occidental, a l'Europa catòlica, era un grup que estava al sud de Grècia, en una regió que es coneixia com Egipte Menor, però que era Grècia, val? Llavors, quan van arribar,
van a arribar com a peregrins, viatjaven com a peregrins i van dir venim d'Egipte menor. Val? Llavors, si veniu d'Egipte menor, llavors sou egiptanos. Val? En castellà antic, la paraula egiptano, el gentilici d'Egipte, és l'origen de la paraula gitano. Val? Però aquesta paraula només s'utilitza en castellà, en francès gitan, que té el mateix origen, val? Les persones que van arribar des d'Egipte, a Anglaterra la paraula gipsi, però a l'est d'Europa i a l'Europa central no va ser aquest grup que va partir d'Egipte menor, sinó que van ser altres grups i mai van dir que venien d'Egipte menor, llavors ells no es coneixen com a, no es reconeixen com a gitan, val? De fet, la paraula gitano no és una paraula d'origen romaní, sinó que és una paraula d'origen castellà. Val? O com diem nosaltres, d'origen gatxó, gatger, val? Que vol dir no gitano. Llavors, quan aquestes persones arriben, les comencen a definir, val? I es comença a generar tot un coneixement i tots uns sabers sobre qui són aquestes persones, per què són aquí, què han vingut a fer, a què es dediquen, val? I es comença a generar tot el que és el coneixement sobre el poble gità. I és un coneixement que no parteix del poble gità, sinó que parteix de l'altra part, de l'altra part de la relació. I no és només un coneixement de qui són els gitanos, sinó que això també genera un sentiment i una manera de comportar-se amb ells. Val? La situació va ser que justament, just quan arriben els gitanos a la península Ibèrica, que encara no era Espanya, és el moment en què comencen a néixer els estats-nació. I aquí a la península va ser el moment de que van arribar a Amèrica, al moment que van expulsar la comunitat jueva, que van expulsar la comunitat morisca, val? I que va començar a néixer tot el que és la identitat nacional espanyola. Val? I la identitat nacional espanyola es conforma precisament amb els eixos de la blanquitud, l'eix del catolicisme, l'eix del castellà, i en una clara relació d'alteritat amb el que és diferent, no? El que en aquell moment era diferent era la comunitat jueva, la comunitat morisca, la comunitat gitana i els diferents grups humans que hi havia a l'Amèrica, no? I tot el que era diferent era l'altre. I aquí és on neix la identitat espanyola i és on neix també la relació d'alteritat amb el poble gitano. Val? L'any 1499 tenim la primera pragmàtica, val? Contra el poble gitano. Llavors, el 1499 es comença a canviar la visió que es tenia del gitano, no? Quan arriben els gitanos, arriben com a peregrins. I ser peregrí el que permetia era entrar en Espanya, creuar-la, quedar-se, sortir. Val? Ser peregrí no significava anar a Santiago de Compostela i tornar-se a casa. Podia peregrinatge a qualsevol capella d'Andalusia i et podies quedar. Val? Llavors, els primers anys dels gitanos a Espanya eren peregrins i eren grups petits que anaven viatjant, anaven de poble en poble. No tenim molta informació, potser van tractar d'assentar-se en alguna població, no ho sabem, no hi ha molta informació. El que sí que sabem és que van començar a haver-hi lleis contra els gitanos, per ser diferents. Val? I va començar una deriva en la semantització dels gitanos i van passar de ser peregrins a ser gent perigosa, a ser gent delinqüent, val? I aquesta deriva semàntica la trobem a la primera d'aquestes pragmàtiques dels Reis Catòlics, val? A veure, passem diapositiva. I aquesta primera pragmàtica deia el següent.
Sabed que a nos es hecha relación que vosotros andáis de lugar en lugar mucho tiempo ha y años ha sin tener oficios ni otra manera de vivir alguna que os mantengáis, salvo pidiendo limosnas y hurtando y traficando y engañando y haciendo de hechiceros y adivinos y haciendo otras cosas no debidas ni honestas. ¿Vale? El que sí sabe ver la historia es que sí que tenían uficis, numes que eran uficis nómadas. ¿Vale? Se dedicaban a la venta de bestiar, se dedicaban a herrería, como es de igual en catalán en el sur. La herrería, el chalaneo y a qué tipos de oficios, ¿vale? Llavors, en aquell temps, sector de la ramaderia, la Mesta, que era el sindicat principal, era l'únic sindicat de ramaderia que hi havia, que encara existeix, era el sindicat més poderós que hi havia a la península, val? Que hi havia a Espanya, Castella, com ho diguem. I els gitanos eren la competència. I la primera llei contra els gitanos, precisament el que deia, als gitanos no els deien deixeu de ser gitanos, deixeu la vostra llengua, deixeu el vostre vestit, deixeu la vostra cultura, sinó que el que deia era deixeu de viatjar, deixeu de ser peregrins, busqueu un municipi i heu de treballar en un lloc que es conegui i heu de servir a un senyor feudal, val? I el que deia només era això, que canviessin d'ofici i que treballessin al camp, que siguessin pagesos, bàsicament. Això era el que deia la primera pragmàtica. Amb els anys, les lleis, durant, hi han hagut més de 200 lleis antigitanes, lleis que anaven contra els gitanos només pel fet de ser gitano. Val? I ja les següents lleis sí que parlaven de deixar la llengua, de deixar la seva cultura, de deixar el seu viatge, de deixar la seva vestimenta, la seva indumentària. Val? Les següents lleis el que demanaven és que deixessin de ser gitanos. Però la primera només parlava de l'ofici. I aquí ja veiem com comença a semantitzar-se, a haver-hi un canvi en la semantització del poble gitano. Aquí ja comença a parlar de hurto, de limosna, tráfico, engaño, hechiceros, adivinos. I aquest camp semàntic avui dia continua sent el mateix. Farem una repassada a la història de com s'ha definit, com s'ha omplert el camp semàntic alrededor del poble gitano. I llegirem una miqueta i llegirem coses de la història que tenen molts d'anys, que potser us pregunteu per què estem fent això, però veureu que arribarem a l'actualitat i què és el que es diu a l'actualitat del poble gitano. Cervantes. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Como aquí dice, no se quitan sino con la muerte, ¿y dónde lleva este tipo de frases? Porque luego veremos que hay gente que defiende que no se quita ni con la muerte. Sancho de Moncada, discurso para la expulsión de los gitanos de España en 1619. ¿Vale? Sancho de Moncada era uno de los políticos más influyentes de la época. Vale, como estáis, no estamos pudiendo pasar la presentación, estáis viendo las palabras que se sobreponen, a ver si soy capaz de quitarlas. Bueno, os lo leo. Lo que Sancho de Moncada argumentaba para expulsar a los gitanos era lo siguiente: enjambres de zánganos y hombres ateos y sin ley ni religión alguno, españoles que han introducido esta vida o secta del gitanismo y que admiten a ella cada día gente ociosa y rematada de España. Y estos son los argumentos que daba para expulsar a los gitanos, porque son enemigos de todos, por ser gente ociosa y vagabunda, inútil a los reinos, sin comercio, ocupación ni oficio alguno, y por ser zánganos, porque las gitanas son públicas rameras, comunes a todos los gitanos, ta, 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 ladrones famosos, encantadores y adivinos, por ser herejes, idólatras o ateos,
Y por último, por su propia lengua o jeringonza. A los gitanos no se los expulsó de la península. Sin embargo, a los judíos y a los moriscos sí, ¿vale? Entonces, aquí es donde nace lo que Isaac Motos, que es para mí el principal humanista gitano que tenemos hoy día, habla de la negación de la negación, ¿vale? Y explica que el antigitanismo tiene su origen en esta negación, ¿vale? En no reconocer al pueblo gitano como tal, ¿vale? Aquí lo que se dice es, básicamente lo que dice Sancho de Moncada es que no éramos gitanos, sino que éramos gente rematada de España, que no teníamos oficio ninguno, que íbamos para arriba y para abajo y que íbamos recogiendo a gente, rameras, y que nos habíamos inventado una secta del gitanismo, ¿vale? Y que nuestra lengua era una jeringonza, ¿vale? Isaac Motos, cuando habla de la negación, lo que viene a explicar es a los judíos, los reyes católicos, los reconocen como diferentes y entonces les niegan. No os queremos, iros, sois diferentes, iros, os expulsamos. Con los moriscos también los intentan convertir, ven que eso no tiene sentido, los reconocen, sois diferentes, no os queremos, iros. A los moriscos les niegan. Y a los gitanos les niegan esa negación. En ningún momento les dijeron, no os queremos, sois diferentes, iros. No, a los gitanos les negaron la negación, es decir, no los reconocieron. No los reconocieron y siguen sin reconocerlos. ¿Vale? Lo que se produce con el pueblo gitano es bueno, lo que es algo similar a lo que sucede en América, ¿no? En América, sí que hubo un genocidio muy cruento y se perdieron millones de vidas. Con los gitanos no ha habido un genocidio cruento, pero sí que ha habido un etnocidio, un epistemicidio, ¿vale? Se nos ha anulado a los gitanos como pueblo, como identidad. No somos un pueblo, no somos una cultura, ¿vale? Somos gente ociosa, vagabunda, que anda por el reino. Y lo que se intenta hacer con todas las leyes es corregirnos. Y corregirnos significa dejar de ser gitanos y ser uno más. ¿Vale? Llegamos a 1749. Gaspar Vázquez de Tablada, gobernador del Consejo de Castilla, y antes de ser gobernador de Castilla era obispo de Oviedo y después de ser gobernador de Castilla, obispo de Sigüenza. En 1749 se produce lo que se conoce como el proyecto de exterminio o Gran Redada, ¿vale? Se da la orden por la noche de una orden secreta que llega a los diferentes municipios y es una orden que deben abrir por la noche a las 12 de la noche con el ejército y aparte se distribuye el ejército por todo el país. Con una orden secreta que no se conoce hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche se abre la orden y se lee que se tiene que detener a todos los gitanos y gitanas. A todos los gitanos y gitanas sin excepción. Y se debe mandar a los hombres a los arsenales y a las minas y a las mujeres y a los niños a casas de hospicio, ¿vale? Se tiene que cortar ese lazo que hay entre padres e hijos, hombres y mujeres, para así acabar con la cultura gitana, acabar con el pueblo gitano, ¿vale? Y esto es lo que se dice. Sufrimos su impiedad, sus robos, sus engaños, sus sacrilegios y el ser gente vagabunda. La utilidad pública en su extirpación se reconocerá advirtiendo que los gitanos no son como otros delincuentes que con su vida acaban sus excesos y son cuando más pecadores de por vida, sino delincuentes de raza y así multiplican con ellos sus delitos. Porque entre el marido y la mujer enseñan a ser como ellos a sus hijos, pasando sus excesos y crímenes de generación en generación. Pues es como no ha de ser virtud cortar el hilo a estas sucesivas maldades y extinguir en el reino tal casta de impiedad que se hereda de padres a hijos, y con su multiplicación oprimen a los vasallos de su majestad. ¿Vale?
Damos un salto, 1951, el mundo de la ciencia, César el Hombroso, Parra de la criminología positivista y Quan parla de gitano diu això. Jo parlo aquí del gitano errant i lladre, enemic de la propietat, d'aquest gitano que es creu en el dret de desvalisar l'altre gitano, en el dret de desvalisar. L'altre gitano, el gitano emancipat, el gitano elevat a la jerarquia de ciutadà, per haver entrat dins de la llei, aquest gitano nan ja no és gitano. Ha perdut la seva gitaneria. Vale? I aquí trobem una cosa molt important. Si no ens corresponem amb el que ells van començar a descriure com a gitano, que era ser un lladre, que era ser un delinqüent, si no érem lladres i delinqüents, llavors ja no som gitanos. Vale? Aquí tenim l'exemple de què vol dir ser gitano. I si anem a què deien els reis catòlics, deien això, val? Hurtando, traficando, engañando. Gaspar Vázquez de Tablada. 2017. Valery Simeonov, viceprimer ministre de Bulgària, va dir el següent. Són criatures salvatges, ferotgement humanes, que exigeixen un salari sense treballar i cobren beneficis de malalties sense estar malaltes. Reben beneficis de nens per als nens que juguen amb els porcs al carrer i per a les dones que tenen els instints dels gossos de carrer. I això es pot dir i no passa res. I no passa res, absolutament res. De fet, ara mateix a Bulgària, tota Europa i a la Comissió Europea va treure ja fa anys una sèrie de directives per ser aplicades als diferents estats membres que havien de desenvolupar diferents estratègies nacionals d'inclusió del poble gitano. I dins d'aquestes estratègies, ara mateix Bulgària el que està tractant de fer, o el que ja ha fet, és que al poble romaní no els diran romanís, sinó que els diran europeus no autòctons. Pedro, mira, desde el chat tienen una pregunta que la Isabel Montaner pregunta que si podrías explicar por qué dius que es continúa sense reconèixer la identitat del poble gitano. Perquè políticament no ens han reconegut. No som un poble, no ens reconeixen com a poble. No hi ha un reconeixement. De fet, va haver-hi una proposició no de llei al Parlament espanyol i es va rebutjar aquesta proposició de llei. Val? Proposició no de llei de reconeixement i es va rebutjar fa uns anys. Aquí al Parlament de Catalunya sí que hi ha un reconeixement, però el puc buscar, a veure si el trobo, que el tinc a l'ordinador, però utilitza unes paraules per tractar d'esquivar reconeixo el poble gitano com a poble, com a identitat pròpia de Catalunya. I no diu això, diu, enrevessa unes quantes paraules que sembla que s'hi reconeix, però que no. Hi ha un reconeixement a Catalunya, però amb la boca petita, però no hi ha cap aplicació d'aquesta llei efectiva. Al cap i a la fi, totes les polítiques que hi ha amb el poble gitano són al Departament d'Afers Socials, no són al Departament de Cultura. És a dir, nosaltres som una comunitat marginal, una comunitat exclosa i les polítiques que es fan en els gitanos són polítiques per lluitar contra l'exclusió. No són polítiques de promoció d'una identitat, d'un poble, d'una cultura i de reconeixement. Continuem. Val? Després que anirem a definir exactament què és antigitanisme i quan acabem de veure aquests exemples, ho entendreu millor. Perquè no és... No només per què no estem reconeguts, sinó què significa que no estem reconeguts. Fernández Anguita és catedràtic de Sociologia i és un dels referents en qüestions gitanes, en l'estudi de la població gitana. De fet, jo l'he escoltat parlar i alguna de les coses que diu, la veritat és que jo les comparteixo. I aquí, el que llegirem, comparteixo fins a la primera frase, la segona ja
ya la entendreu, però això no comparteixo, ¿vale? De por sí, este, refiriéndose a la futura actividad que tendrán los gitanos, ¿vale? Que es trabajar en el mercado, requiere un tipo de socialización distinto del que ofrece la escuela, cosa hoy patente en múltiples lamentos sobre la incapacidad de esta para instalar en los jóvenes el sentido de la iniciativa, actitudes y actitudes emprendedoras. Hasta aquí yo lo comparto, ¿vale? Esto lo escribió en 1995, ha cambiado la educación, pero sigue sin ser una educación que promueva una actitud, que promueva la iniciativa, ¿vale? Los estudiantes. Continúo. Esto resulta incluso más cierto si no solo se trata del trabajo por cuenta propia, sino de un trabajo para el mercado en el que el otro lado de la relación, el payo, es visto como candidato permanente al engaño en el precio y en la calidad del producto. O sea, lo que viene a decir es que los gitanos iban al cole para relacionarse con los payos y aprender a engañarles luego en el mercado, porque el mercado es súper caro. O sea, ir a comprar al mercado es carísimo. Y sin embargo, te vas a Gucci y ellos no te engañan con el precio, te engaña el gitano del mercado. De hecho, hay una ley, ¿vale? Una ley de estas no escritas del comercio, que dice que si tú tienes un negocio y compras algo que te cuesta 30 céntimos, lo tienes que vender a 1 euro para que te sea rentable el negocio, para que puedas pagar impuestos, para que puedas comprar género de nuevo y para que te quede un beneficio. Y de hecho, la ley que aplican los gitanos es la ley del tercio. Si algo te cuesta 1 euro, véndelo a 3. Es decir, que sería como si algo que nos cuesta 30 céntimos lo vendemos a 90. Es decir, que es un negocio que directamente lo estamos lapidando y así realmente nos va. O sea que si se engaña a alguien en el mercado, no es al comprador, sino que es el propio vendedor que se engaña a sí mismo. 2014, Real Academia de la Lengua Española, definición de gitano. Dicho de una persona, de un pueblo originario de la India. Nos vamos a la acepción quinta y vemos que pone trapacero. Y dice, ¿sí qué significa trapacero? Pues yo hasta 2014 no lo sabía. Buscas trapacero, que emplea trapazas, que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien en un asunto. Nos vamos a los Reyes Católicos, 1499, pidiendo limosna, hurtando, traficando, engañando. 2017, Xavier Martínez Celorrio es profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Barcelona. Y en 2017 escribió un artículo en el periódico, un artículo que tenía 7 párrafos y literalmente aquí os he transcrito 4. La modernitat i les polítiques d'integració segueixen sense transformar les tradicions gitanes heretades del subdesenvolupament. La rivalitat entre llinatges, per històries de sang i venjances passades, es traspassa entre generacions i sol ser l'única herència que es deixa als fills. La lleialtat és envers el llinatge i amb les famílies aliades, amb els que s'arreglen els matrimonis, no envers les lleis payes ni les institucions payes. Yo no pago IRPF y no nada. Cuando llega la declaración, paso de la declaración y cuando voy a pagar el IVA, pues no pago el IVA. Compro una lata de Coca-Cola y pido que me quiten el IVA. I què més diu? És una estructura de tancament sobre si mateixos que recorda les famílies sicilianes que van organitzar el que avui coneixem com clans mafiosos. I no passa nada, es pot dir això i no passa res, val? De fet, té premi, dir aquestes coses té premi. Poc després d'escriure això, Xavier Martínez Celorrio va ser nomenat assessor de la ministra d'Educació, Isabel Celà, i és un dels principals promotors de la nova llei d'educació. I què dirà aquesta llei d'educació si diu això dels gitanos? Llavors, si veieu, el camp semàntic que hi ha sobre el poble gitano, es va iniciar amb els Reis Catòlics, és exactament el mateix. 5 segles després, es continuen dient les mateixes coses dels gitanos. Què és l'antigitanisme? Podríem pensar que, bé, antigitanisme és racisme contra els gitanos, i molt senzill. Però no ens estem referint aquí a una discriminació interpersonal, que una persona discrimina l'altra perquè és gitano. No és tan senzill. Tant de bo sigués així, una qüestió de discriminació, que a mi només em discriminés quan vaig a buscar una feina i algú em digui, tu ets gitano? Ah, doncs ja trucarem. Si fos això seria molt senzill, però no és tan senzill. El més important de l'antigitanisme és que és una cosa que, com heu vist, va començar fa 5 segles i que ja forma part de la societat. Està tan arrelat a la societat que si tu dius això en un diari, i en un diari no mediterrani digital, sinó el periòdico,
Primer, el periódico ho publicarà i després el govern et premiarà. I a la universitat ningú et dirà res, val? Perquè això que diu aquest home és veritat. Per a la societat això és veritat, perquè és el significat que hi ha al voltant de la paraula gitano. I si no ets això, com deia César el Hombroso, llavors no ets gitano. O com em diuen a mi moltes persones que són amics meus, és que tu ets gitano però no ets com la resta, ets diferent. Si no responem a aquestes qüestions, no som gitanos, som una altra cosa. Aquesta definició del Consell d'Europa. Aquesta és una de les definicions de què és antigitanisme. És una forma específica del racisme dirigida contra els gitanos, una ideologia basada en la superioritat racial i una forma de deshumanització i de racisme institucional, alimentada per la discriminació històrica que s'expressa, entre d'altres formes, mitjançant la violència, el discurs d'odi, l'explotació, l'estigmatització i la discriminació més descarnada. Aquí el més important perquè aneu entenent què és l'antigitanisme són aquestes paraules: superioritat racial, deshumanització, racisme institucional. És un dispositiu de dominació històrica construït. És un racisme persistent i quotidià contra els grups humans identificats sobre l'estigma gitano o altres termes relacionats que incorpora una percepció i discriminació homogeneïtzadora i essencialitzant d'aquest grup. I parla d'estructures socials de discriminació que tenen com a efecte l'ostracisme i la reproducció de desigualtats. Diferents dimensions de l'antigitanisme. Primer, té un arrelament històric. Val? Hem vist com s'ha construït al llarg de la història. L'important sobre l'antigitanisme és això. Val? Té un arrelament històric, és una ideologia essencialista, val? Que produeix, es basa en definir l'altre. Val? Nosaltres som una cosa, vosaltres sou diferent. Nosaltres som els bons, vosaltres sou els dolents. Val? Això és blanc, això és negre. I aquesta ideologia essencialista, al final el que porta és una jerarquització social. És, nosaltres som diferents i som més importants nosaltres i els gitanos són menys importants. I són menys importants perquè no volen treballar, perquè són lladres. I si els hi va malament a la vida és perquè s'ho han buscat i perquè és la seva cultura, ells són així. I això acaba formant tot una jerarquia de poder que va passant de generació en generació, on els gitanos sempre són la subalternitat, som els subalterns. Val? I al final hi ha una dificultat d'accés a tot el que són els drets i deures. Val? Hi ha una desigualtat en l'accés al treball, una desigualtat a l'educació, una desigualtat a l'accés a l'habitatge, una desigualtat a l'accés a la salut. Val? I tot això té a veure amb tota una història de discriminació que ha acabat per generar tota una jerarquització social i unes estructures d'exclusió social. L'antigitanisme implica actituds i implica també conductes, es nodreix d'estereotips negatius i positius, val? Som lladres, som delinqüents, però també som bons artistes. Val? Això és un estereotip positiu, però que no deixa de ser un estereotip i que forma part de la imatge del ser gitano. I continuem, si no responem a aquests estereotips, no som gitanos. Val? La classificació és aquesta. Gitano és un camp semàntic i si no et corresponds amb el camp semàntic, llavors no ets gitano. Ets una altra cosa, has deixat de ser gitano. Al final el que passa és que molts gitanos acaben per creure's que ser gitano és ser això i més si contínuament els mitjans de comunicació et repeteixen què vol dir ser gitano en programes com els Gypsy Kings, com Callejeros, al final tu et creues que ser gitano és això. Al final et creues que ser gitano és ser pobre. Hi ha extremismes i també hi ha corrents moderats que són antigitanos. Val? Que el PSOE i el PP es posessin d'acord per no reconèixer la identitat gitana o el poble gitano no són extremistes, o almenys una part no era extremista. Pot ser malintencionat o pot ser benevolent. Val? Tu pots ser una persona racista, però pot ser una persona solidària
què vols el millor pels gitanos i què és el millor pels gitanos? Doncs que siguem com vosaltres. Que anem a escola, que treballem, que paguem una hipoteca i que siguem esclaus del sistema actual. I llavors hi ha moltes polítiques que són benevolents amb el poble gitano, però estan basades en l'antigitanisme, no? En veure'ns i en percebre que només som una classe social i no un poble amb una cultura. Com s'expressa l'antigitanisme als mitjans de comunicació? Cada vegada més, en els darrers anys, amb la revolució digital, arribem a la societat de la informació i cada cop més els mitjans de comunicació són més importants en la definició i la construcció de la realitat social, no? El que s'explica als mitjans és la realitat. El que està passant al país és el que m'expliquen els mitjans de comunicació que està passant. Que pot ser veritat o pot ser no veritat o pot ser una aproximació a la realitat, però és el que m'expliquen els mitjans. Al final, els mitjans de comunicació amb el poble gitano tenen com dues possibilitats, que és o bé ser transmissors de tot aquest camp semàntic que hem vist que s'ha forjat al llarg de la història sobre els gitanos, poden reproduir-lo, legitimitzar-lo, poden expandir-ho, val? O bé poden funcionar com a element de canvi, com a element transformador d'aquest tipus de discursos, val? I d'aquest tipus de relats. I poden tractar de fer un anàlisi crític a quin és el context semàntic del poble gitano, qui són els gitanos. Poden contribuir a una cosa o a l'altra. Malauradament, el que veurem és que bàsicament el que estan fent és reproduir i reproduir i reproduir aquesta visió que tenim que secular sobre el poble gitano. Tot el que es lliga a la paraula gitano, tot el que va unit a la paraula gitano, al final correspon a un interès històric i a un interès nacional determinat, val? Que vam veure al principi de la presentació, que responia principalment al naixement de la identitat nacional espanyola. Per a qui són els espanyols i qui són els gitanos, qui són els jueus, qui són els moriscos i a la producció d'aquesta alteritat. I els gitanos eren alteritat abans i continuen sent alteritat avui dia. Val? Ser gitano és tot el que els espanyols no han de ser. Val? Que és lladres, gent perillosa, gent delinqüent. Val? Llavors, tota la informació que trobem als mitjans sobre gitano, i podeu buscar i podeu cercar a internet a veure què trobeu, sempre va lligada a tres camps semàntics. Això és fruit d'un anàlisi que he anat fent i que he anat buscant i que he anat analitzant. El que trobeu aquí no és cap tractament acadèmic sobre el tema, val? És només una exploració. Però el que he trobat és això. Tot el que té a veure amb gitanos als mitjans giren al voltant d'aquests tres temes. Perillositat, delinqüència, crim, notícies sobre els gitanos, venen droga, hi ha una reyerta entre clanes gitanos, un delincuente gitano que no sé què, marginalitat, quan parlen als mitjans, no dels gitanos com a delinqüents, sinó com a un grup exclòs, un grup que viu a la marginalitat, a la pobresa, parlen del barraquisme, i llavors també es parla, per l'altre costat, de l'acció contrària, no? L'acció que fa la societat de manera solidària amb aquest poble per tal que deixi de ser un poble marginat. Llavors es parla de l'acció social que fan les entitats, de la solidaritat, dels avenços en educació, dels referents positius gitanos, val? Aquests gitanos que deixen de ser gitanos i són altra cosa. I l'altra cosa que trobem a la xarxa és el món del flamenc, quan es parla dels artistes gitanos. I quan en una notícia apareix algun gitano, però no té res a veure en cap d'aquestes qüestions, llavors no apareix la paraula gitano per cap lloc, val? S'invisibilitza el fet que la persona sigui gitana, no es diu, perquè ser gitano és altra cosa, ser gitano és això. I si Pedro, no... tenim una pregunta. La Isabel Montaner pregunta sobre quins mitjans has fet l'exploració semàntica.
Ara ho veurem, val? He passat des de diari digital hasta, no, hasta televisió espanyola. Ara anirem a veure tot això que us explico, veurem notícies escrites, posarem algun vídeo, val? I ho veurem. I al final també donaré alguns mitjans que fan una aproximació diferent, val? Al tema, però que al cap i a la fi són una excepció. Llavors, Ruth Bodach, catedràtica del discurs, val? A la Universitat de Lancaster i de Viena, i és experta en el discurs d'odi, val? Va començar a analitzar tot el que va passar a Àustria quan va sorgir el partit d'extrema dreta a Àustria. I les seves conclusions, ja no només a Àustria, sinó a Europa, són les següents, no? Ella, quan parla dels gitanos, de la comunitat romaní, parla d'un extrem racisme quotidià, val? Parla d'un racisme que la gent no s'adona que és racisme, que es dona per vàlid, val? Quan es parla dels gitanos, com veia en Martínez Celorrio, tot el que deia sobre els gitanos, quan algú ho llegeix, no pensa que això és racisme. El que pensa és veritat. Ho diu Martínez Celorrio, ho diu tothom. Ho diuen tots els mitjans, ho diu tothom. Val? I no s'entén com a racisme. I és acceptat socialment. S'accepta aquest racisme. Val? Quan tu preguntes, la societat és antigitana, no, a mi els gitanos em sembla molt bé. Si són ells que són racistes, els gitanos. Ruth Bodach analitza el discurs d'odi que hi ha a Europa i troba dimensions que són comuns, val? I que les troba a molts mitjans de comunicació, les troba a molts partits polítics i parla d'aquestes quatre dimensions, val? Normalment el discurs de l'odi té un component nacionalista, val? I un component nativista, val? Parla de com es generen tot un imaginari sobre la identitat nacional dels països. En aquest cas, per exemple, a Espanya, l'autèntic espanyol és l'espanyol que ve des dels Reis Catòlics, un espanyol blanc, un espanyol castellà, catòlic, val? I tot el que és diferent és perillós. Entendereu de què va. Esto es una noticia en Telecinco y claro, uno ve esta noticia y vosotros que la habéis visto sin voz pensaréis, este era, yo qué sé, el jefe de una de las personas más buscadas de Europa, sería el jefe de un clan siciliano que habría matado a 300 personas y que tendría medio mundo atemorizado. Y no, era una persona a la que reclamaban los juzgados porque había cometido algún atraco en una población que se llama Pinos Puente, en Granada. Y es noticia, o sea, ¿quién determina que la detención de un ladrón que no está fugado, que simplemente no se ha presentado a los juzgados, es una noticia? O sea, ¿por qué es noticia? ¿Porque le ha pegado la mujer del detenido con la escoba? O sea, aquí al final tenemos que poder ponderar qué es una noticia y qué no es una noticia. ¿Por qué Telecinco pone esta noticia? O sea, ¿qué le añade esto al mundo? ¿Qué le añade al mundo? O sea, no lo acabo de entender. Solo le añade una cosa, el poder reforzar día tras día todo un conjunto de estereotipos, reforzar una imagen y reforzar una imagen y reforzar esa jerarquía de quiénes son los gitanos y qué es lo que hay que hacer con ellos. ¿Vale? Están deteniendo a una persona. La noticia es que han detenido a una persona y se ha llevado un escobazo la Guardia Civil. Por la que está cayendo, porque esto ha sido este verano. O sea, con la que está cayendo, las noticias le dedican aquí a la Guardia Civil que ha ido a detener a una persona. Y que se ve pues que es gil. Entonces, pues es noticia. Otra noticia de Antena 3. Esta noticia a mí yo la vi porque fue durante el confinamiento y la vi en directo. No vi la noticia, lo que vi fue el programa que hacen en Antena 3 por la mañana, el tratamiento que hizo de la misma, ¿vale? Reciben a pedradas a los agentes que acuden al poblado de Obao para comprobar que se cumplía el confinamiento, ¿vale? Con hachas en la mano y lanzando piedras, así recibió un violento grupo de personas del poblado de Obao a los gitanos y a los agentes que acudieron a comprobar.
Habéis visto este lapsus lingüe que he tenido, ¿vale? He llamado a los agentes gitanos. He visto una G y he dicho gitanos. ¿Por qué he dicho gitanos? Porque delante ponía poblado. ¿Vale? No hace falta que Antena 3 diga que son gitanos. Basta con que diga que son de un poblado. ¿Quién vive en un poblado? O sea, en España, ¿qué poblados hay? Hay pueblos, hay barrios. Ya no hay ni pedanías, las antiguas pedanías. Pero hay poblados, o sea, si viven gitanos se les llama poblado. Y si no, que alguien me corrija, porque a lo mejor tampoco soy muy conocedor de este tipo de diferenciación entre pueblo, poblado, barrio. Pero yo solo conozco dos poblados, Sobao y perdonadme, este de Madrid que últimamente está siempre en las noticias, que se me ha olvidado el nombre. La Cañada, el poblado de La Cañada, ¿vale? Entonces, yo en realidad buscaba esta noticia no solo por la noticia en sí, sino por cómo se comentó, ¿vale? En el programa que hay en Antena 3 de tipo Ana Rosa Quintana de por la mañana, salía la noticia y le dieron palabra a una persona gitana del barrio. Y esa persona fue, para mí es tremendo. Ese vídeo sí que se puede encontrar, ¿vale? ¿Qué es lo que dice esa persona gitana? Dice, lamento que haya sido así, tal, 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 no tenía que haber pasado, pero, es que aquí la Guardia Civil siempre viene, se baja de los furgones, saca las metralletas, registra a todas las personas, le bajan los pantalones, hay mucha violencia policial y la gente está harta, cansada, y empieza a quejarse de un trato de abuso de la policía con ellos. ¿Vale? Y un trato habitual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los comentaristas empiezan a ¿cómo se dice esto? A debatir si es verdad o no lo que él dice, ¿vale? A contradecirle. Intentan todo el rato contradecirle, porque ¿cómo puede ser que los blancos seamos los malos y los gitanos las víctimas? No, no es verdad, si los gitanos sois ahí los malos. ¿Vale? Y están todo el rato rebatiéndole cada palabra. En vez de intentar profundizar en lo que él dice, le rebatan y intentan quitar la razón. Y ya lo mejor de lo mejor, que fue lo que yo me quedé cuadros, es que una de las comentaristas aprovecha y le dice, oye, que las peluquerías están abiertas, te iría bien un corte de pelo. ¿Vale? Todo ese discurso que habéis visto en redes sociales y que os podéis encontrar si lo buscáis, que es muy sencillo, poner foro y gitanos y contraer barbaridades, está en la televisión. ¿Vale? Está en la televisión, está en los medios tradicionales. De allá aquí ya no hay ningún freno. No hay ningún freno, o sea, no hace falta Mediterráneo Digital con Telecinco o con Antena 3. Y no hace falta. Porque no son medios informativos, son empresas. Hoy día son empresas y las empresas lo que necesitan es beneficio económico. ¿Cómo tienen beneficio económico? Reproduciendo todo esto. Reproduciendo una y otra vez sistemáticamente. ¿Vale? Y lo reproducen sistemáticamente porque eso da visitas y da clics y da beneficio. Porque si no, no lo harían. ¿Vale? Ya que estamos hablando del confinamiento y de los gitanos, ¿vale? Como ha sucedido con otros colectivos, que también a los inmigrantes, Ayuso, o sea, ya no los medios, sino a la propia Ayuso, cómo ha cargado contra los inmigrantes como cabezas de turco, como agentes contaminados, por decirlo, contaminadores del virus, ¿vale? Con los gitanos fueron los primeros, o sea, los que atacaron, fueron los primeros en las redes. Había una noticia por dónde está. No, esta no es. De las. Antes, justo antes del confinamiento, la misma semana que se dio la orden de confinamiento, estaba comiendo y vi una noticia que fue tremenda. Antes de que nadie estuviera en casa encerrado y cuando aún. De hecho, es que la busqué la noticia y entonces había como 5 contagiados por cada 100.000 habitantes, o sea,
que hoy día lo miras eso y piensas, jolín, ¿cómo estábamos? Y hubo una serie de familias gitanas, pues que parece ser que en un velatorio cogieron el virus, ¿vale? Y se infectaron varias familias gitanas. Y entonces las confinaron a esas familias. Y el tratamiento que hizo, en este caso fue cuatro, fue mandar a uno de los reporteros de callejeros. Hizo la noticia del mediodía, o sea, el informativo del mediodía era el reportero de callejeros, desde las calles, pues el típico reportaje de callejero gritando, ¿qué os ha pasado? ¿Estáis infectados? ¿Estáis ahí en las casas? ¿Que dicen que no os quedáis? ¿Qué hacéis? En las noticias, ¿vale? Del mediodía. Y eso, ese es el tratamiento que los medios dan de los gitanos. Pedro, Sí. no sé cuántas diapositivas faltan, porque la idea tal Muy. vez una mica ubrir tour de paraules, porque la gent interactúe, porque están bien cosas aquí. Vale. Y a vos, Pedro. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner una diapositiva más y hacemos como un turno breve y vamos abriendo palabra y luego si hay tiempo explico otras cosas, ¿vale? Prensa deportiva, diario Marca, es el diario más visitado, la página web más visitada de toda España, ¿vale? Marca. Entonces, yo estaba buscando otra noticia, ¿vale? Porque una vez la leí y también me sorprendió en su momento, que tiene que ver con Tyson Fury, que es boxeador, pesos pesados, campeón del mundo, y buscaba una noticia concreta y las dos primeras que he encontrado han sido estas. Y bueno, con esto me conformo, ¿vale? Primera cosa que encuentro de Tyson Fury, la asociación que hacen rápidamente, gitano-cocaína, ¿vale? Tyson Fury se apoda en inglés Gypsy King. Se hace llamar Tyson Fury de Gypsy King. Entonces, la traducción rey gitano. A la que pueden, mira, pues sacan noticias como estas. El rey gitano que venció a la cocaína. Voy a buscar, esto es una galería de fotos, voy a buscar la primera noticia y leo cosas tremendas. Curiosas, ¿no? Como por ejemplo, empieza a hablar de cómo era el combate y dice algo como, Fury aprovechaba también de una forma un tanto ilegal para aplicar algo similar a un candado al cuello. O sea, como es gitano, ya no hace una acción antirreglamentaria, porque en el argot deportivo se marca un gol en posición antirreglamentaria, ¿no? No se dice, ha marcado un gol ilegal, o ha hecho una falta ilegal, o ha dado un golpe ilegal, ¿no? Siempre se utiliza la palabra antirreglamentario, no reglamentario. Sin embargo, como es gitano, es ilegal. Y atención a la siguiente palabra que utilizan para describir un combate de boxeo. Mientras más avanzada la reyerta, reyerta, o sea, utiliza la palabra reyerta en un combate de boxeo. ¿Vale? O sea, este es el campo semántico alrededor del pueblo gitano. Cocaína, reyerta, ilegal. Y lo suelta Marca, ¿no? Que teóricamente Marca no debería tomar parte en este tipo de cuestiones. Entonces uno se piensa, esto es un poco, puede que sea un poco consciente, inconsciente, podríamos debatirlo, ¿vale? Si es más consciente o inconsciente. Sin embargo, la noticia que yo buscaba era un uso del lenguaje muy consciente, súper consciente, ¿vale? Porque la noticia que yo leí que realmente buscaba lo que decía era, cuando ganó el título del mundo, Tyson Fury, que es Gypsy King, lo traducían como Tyson Fury, el rey. Se omitía la palabra gitano. Invisibilizaban que un gitano había ganado, había hecho algo bueno, que era ganar un campeonato del mundo, un título mundial en este caso. Y quitaban la palabra gitano y lo llamaban rey. O sea, traducían Gypsy King como rey. Porque decir que un gitano gana un título mundial, pues no tiene. No da solera. Lo que da solera es decir gitano ilegal, gitano reyerta, gitano cocaína. Abrimos turno de preguntas y luego vemos cómo seguimos. Sí, yo suggereixo que como la última sesión, la gent que vulgui explicar o que vulgui també fer preguntes o fer aportacions,
Jo i el seu micro, i el seu vídeo, si vol, i doncs parli. Perquè, no sé, per exemple, aquí la Elizabeth Golerón estava parlant de que Telecinco és basura, puro amarillismo i sensacionalismo, això no és periodisme. Juan Antonio també parlava sobre no solo la TV en Facebook, en Twitter, sinó los más media, contestava. La Natalia Monge, quan tu estaves parlant sobre donant exemples, també parlava de com quan pone la palabra reyerta, i molts més que ara jo no havia vist. No sé si algú vol parlar, que obri el micro. També la Laia Núñez, sense pas. Un enllaç molt interessant sobre la COVID-19, que parla, és un enllaç del Confidencial, desmintiendo los audios virales de WhatsApp, que també a ella le han arribat. La María José Guijarro también fue un comentario sobre es increíble la permisividad todavía, cómo se permite políticamente y social estas noticias y cómo se mantienen estos prejuicios de forma tan socializada. El Juan Lo que Antonio comenta, también. Sí, digas. no, lo que comenta María José Guijarro es lo que Ruth Godak llamaba extremo racismo cotidiano. O sea, es aceptado. O sea, la gente escribe desde la posesión de la verdad. O sea, la verdad es que los gitanos pues son peligrosos, son delincuentes, se dedican a escupir en los hospitales a ver si te infectan de coronavirus, ¿vale? O sea, y eso es lo que la gente va viendo y cada vez va viendo más y va aceptando más. Antes de que existieran todo este tipo de programas, tipo callejeros, palabra de gitano, la gente, el conocimiento que tenía de los gitanos era, o bien porque los conocía, pues conocía, había estado en contacto con ellos y sabía quiénes eran, y podía haber tenido un contacto más o menos cercano, más o menos superficial, y podía tener un conocimiento más o menos superficial, y bueno, cada uno con su experiencia, pues al final todos pues conocemos una cosa más o menos, ¿no? Y sí que podían rodar determinados prejuicios, pues en la típica conversación de bar, de yo conozco a fulanito que es tal, o conozco a menganito que no sé qué, ¿vale? Pero con la irrupción de internet ya eso se desmadra y cada vez se dicen cosas más fuertes y cada vez hay más impunidad y se tolera y se acepta y no pasa nada y no pasa absolutamente nada. Ahí en verano hubo un tuit que hizo Vox sobre reaccionando inmigrantes, bueno, los menores no acompañados, niños marroquíes relacionándolos con violaciones sexuales. Entonces eso se denunció y la respuesta, atención, del juez fue: los comentarios son completamente deplorables, son mezquinos, pero como no habla de nadie en concreto, sino que habla de todo un colectivo, al final el perjuicio queda diluido y no se puede demostrar que haya cometido algún perjuicio a nadie en concreto, con lo cual se absuelve libertad de expresión, ¿vale? O sea, los jueces te amparan, los jueces te amparan, la sociedad te ampara. O sea, lo que escribió Martínez Celorrio, que lo escriba un catedrático de sociología de la educación en el periódico y que nadie le tire de las orejas en la universidad, de campeonato, y que encima no te tiren de la oreja, sino que te contraten como asesor de la ministra de Educación. Eso quiere decir que lo que decía Martínez Celorrio debe ser verdad, ¿vale? Desde la posición del etnocentrismo y desde la posición de poder de las personas blancas, en este caso gachés, payos, sobre los gitanos, pues es normal. ¿Vale? No, no está mintiendo. Martínez Celorrio dice la verdad, es así, es objetiva, es aséptica, es objetivable y es demostrable. Los gitanos son eso. Yo lo único que voy a dejar en herencia a mis hijos, pues son rivalidades con otros clanes. ¿Vale? Y ese es el vocabulario: clan, reyerta, cocaína, droga.
Y si se repite una vez, otra vez, otra vez, otra vez, en más medios, en más redes sociales, un día, otro día, otro día, la bola se va haciendo más grande. Y la bola se está haciendo muy grande. ¿Vale? Y esto, pues, Oleaque también lo explica muy bien y dice, lo que viene a explicar él es, la bola se va haciendo más grande, los comentarios son cada vez más descontrolados, el uso que hacen los medios de comunicación cada vez es más perverso con el pueblo gitano, hay más aceptación, y hay más aceptación no solo con el pueblo gitano. Ahora mismo tú pones las noticias y ves lo que pasa con los refugiados sirios en Grecia y nos parece correcto, o sea, no pasa nada. Opa, es una noticia más. Te acepta, ya se acepta todo este tipo de cosas. Y si tú sumas que el discurso va más, el discurso del odio va más, que los medios tradicionales también siguen este tipo de rollo, que las empresas para ganar dinero necesitan esto, las empresas de comunicación, A3 Media, Mediaset, necesitan esto, necesitan callejeros, necesitan Gypsy Kings, necesitan noticias como las que hemos visto en Telecinco. Si necesitan eso, pues cada vez será más. Y al final habrá unas consecuencias, porque cuando el discurso del odio aumenta en una población y por otro lado va sumando una crisis económica detrás de otra, al final sucederán cosas pues que creíamos que eran cosas del pasado y que no podían volver a repetirse. Entonces, no sé hacia dónde vamos, la verdad. Entonces, ahora vamos a hacer un experimento y vamos a hacer lo que os he comentado antes. Yo le voy a dar al play en mi móvil y vais a escuchar mi móvil, ¿vale? Una gitana es vicepresidenta del Parlamento Europeo y solo el 2,2% de la población gitana española vive en Chabolas. Son datos que se han dado hoy para derribar prejuicios. En el Día Internacional para la Tolerancia, la Fundación Secretariado Gitano presenta la campaña Lección Gitana para combatir el desconocimiento sobre ese pueblo. Su lección gitana habla de persecución, pero también de resistencia. Habla de nombres propios como el de Lita Cabellut, artista, o la vicepresidenta del Parlamento Europeo. Lo desconoce el 96% de la población, según la Fundación Secretariado Gitano. Ahora, para derribar barreras y acercar su historia, la han puesto sobre el papel. Pueblo que lleva desde el año 1425 aquí en España, que tenemos una historia marcada por el rechazo, que en los últimos 30 años hemos tenido un gran progreso. Solo el 2,2% de las personas gitanas viven en chabolas. Un progreso. Otro, la educación. El 98% de los niños gitanos están escolarizados, pero el 64% abandona los estudios, entre otras cosas, porque hay miedo en las familias. El miedo en el propio entorno a que si estudias puedes dejar de ser gitana, a que si te puedes apartar de los tuyos, ¿no? Sara, abogada, lo vivió en primera persona. Hoy su historia es la de muchos que hablan de gitanos sin aquellos que no cumplen con el estereotipo. Hay gitanos abogados, hay gitanos trabajo social, hay gitanos con estudiando medicina. Y sepan también que si hablan de un chaval que les quiere camelar esta majareta o no para de jalar, están usando palabras que proceden del caló. ¿Qué os ha parecido la noticia? ¿Hay alguien que se atreva a comentar esta noticia? ¿Qué diferencia hay o qué similitudes o qué aporta? Yo soy, aparte de periodista freelance, soy educador social. Entonces, el tema es lo que he puesto yo por ahí. Yo creo que bueno, esa noticia seguramente pasa desapercibida, porque está diciendo toda la parte positiva de la comunidad gitana, que lo hay. Y entonces, lo que yo comentaba, quizás lo que hay que hacer es comunidades de comunicación para contrarrestar esta mala praxis, ¿no? A ver, hay una cosa clara. La manera de hacer frente o la podemos se puede debatir y aquí pues sabéis profesionales de este ámbito y podéis tener más ideas, más alternativas desde las que pueden surgir. Pero precisamente el poder compartir alternativas y alternativas es lo que va a dar lugar a propuestas que sean viables y que sean sólidas. El tema de unir y de coaliciones pasa por ahí. Si sin coaliciones, si vamos todos a nuestro aire, pues acabaremos mal precisamente porque los otros no van a su aire, van juntos, todos opinan igual, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. ¿Vale? Entonces las coaliciones son básicas siempre.
Yo esta noticia seguramente os parece mejor y lo es profundamente mejor, ¿vale? Pero si nos volvemos atrás, lo que estamos hablando en esta noticia hemos pasado de hablar de peligrosidad a hablar de marginalidad. Se habla de progreso, se habla de educación, se habla de referentes gitanos, ¿vale? Pero a la vez se habla de olas. Habla de exclusión. La propia Sara Jiménez sale dice, hay familias que tienen miedo a llevar a sus hijos al cole. O sea, hay miedo en las familias a llevar a los niños al cole. Se suelta, ¿vale? Y eso forma parte también de la semantización que hay sobre el pueblo gitano. Es la contraparte. Es lo que explicaba antes. Podemos hablar de peligrosidad, pero podemos hablar de marginalidad. ¿Vale? Pero volvemos a poner el acento en hay miedo en las familias gitanas. Aún hay mucho miedo en las familias gitanas. Y hay gitanos abogados, y hay gitanos médicos, y hay gitanos periodistas. Pero al final son excepciones. Para el conocimiento que tiene la población sobre los gitanos, pues mira, aquí están las excepciones. O aquí está el tratamiento que hace Televisión Española, te saldrá a toda esta gente en las redes sociales. Este es el tratamiento que hace Televisión Española de los Chao. gitanos. Entonces, este tratamiento de Televisión Española es completamente diferente a que, por ejemplo, veíamos en Antena 3. Aquí se nota que detrás hay como mínimo un código ético. Hay un código ético de cómo tratar la noticia, pero la aproximación que hace Televisión Española al pueblo gitano es como colectivo marginal. ¿Vale? Es otro campo semántico diferente. No habla de racismo. O no. Televisión Española no va a explorar la historia de aniquilación del pueblo gitano. Ni del pueblo gitano ni de los pueblos que habían en América. No va a entrar en eso Televisión Española nunca. ¿Vale? Con mucho va a hablar de cómo integrarlos, cómo incluirlos, cómo dejar que sean pobres para que sean uno más. ¿Vale? Porque es la televisión española de España, de la identidad. Sigue teniendo ese concepto central de la identidad española. Lo sigue teniendo. Lo sigue teniendo. ¿Vale? ¿Qué hace más Televisión Española? Vamos a ver otro vídeo de Televisión Española. Y vamos a volver a hacer el mismo juego. Pedro, aquí también en el chat, la Montserrat Duque de la Noticia cree que en contra de remarcar que la mayoría vivan en pisos, remarca que una minoría no vivió. Y la Claudia Duque, que aterrado, que la noticia podría ser que el 88 vivo en habitaciones o pisos, igual que la resta de la población. Vale, pero es que yo no digo que los catalanes viven el 80% en pisos y el 20% en casas. No es noticia, ¿vale? Sin embargo, con los gitanos se marca que viven en pisos o viven en chabolas. O sea, la aproximación que Televisión Española quiere hablar de gitanos y lo que habla sobre los gitanos es que son una comunidad excluida y da información sobre la exclusión del pueblo gitano. O sea, estamos en el mismo campo semántico y no digo que sea una noticia mala. Digo que el campo semántico en el que se mueve es en el de la marginación. ¿Vale? ¿Por qué tiene que hablar de la marginación de los gitanos? O sea, ¿por qué no da la vuelta de rosca y habla de cómo margina la sociedad a los gitanos? O sea, porque parece que en la noticia que es que los gitanos están en esa condición por arte de magia. No están en esa situación por arte de magia. No es que ha pasado. Como decían en la noticia de Ana Rosa Quintana, al ver lo que ha sucedido, no es lo que ha sucedido, es lo que ha hecho la sociedad española con el pueblo gitano. En eso no entra a analizarlo, cómo se llega a esa situación. ¿Vale? Entonces no hace un análisis profundo, más allá de volver a remarcar los tópicos del pueblo gitano. Que es un cuerpo informativo muy diferente al de Antena 3 y Telecinco. Muy diferente, sí, completamente. Ojalá pudiéramos volver atrás en el tiempo para solo tener este tipo de informaciones sobre los gitanos. Pero
Lo que yo quería que entendierais es que seguimos pivotando en ese marco. No damos un salto a hacer un análisis crítico de por qué está la situación así. ¿Por dónde tengo el...? Simón, se pots parlar. Jo també volia comentar que a més, a la situació doncs, aquí a Espanya i a Catalunya també hauríem de recordar doncs, que tenim un franquisme sociològic que no ha desaparegut i que, per tant, doncs, continuen havent-hi tota una sèrie de prejudicis contra una sèrie de comunitats entre les que hi ha doncs, el poble gitano, no? Llavors, doncs, que hi ha també una sèrie d'estereotips que encara contínuament poden veure's en aquestes pel·lícules nefastes que surten doncs, a TV, Televisió Espanyola els dissabtes a la tarda i que continuen doncs, repetint tota una sèrie d'estereotips tant que no haurien doncs, de sortir perquè en principi doncs, s'haurien d'haver superat tota una colla d'estereotips tant en contra del poble gitano com en contra doncs, del que seria doncs, la dona o el que seria doncs, moltes altres qüestions de la societat. També el que volia remarcar és que, aviam, que quan es parla doncs, del segle XV i de nació, doncs, també recordar que el segle XV doncs, encara no existeix a Espanya. I això doncs, també seria una cosa que per molt que hi haguessin els reis catòlics, doncs aquí, si estem parlant doncs d'Espanya i del matrimoni dels reis catòlics, doncs agafaríem la mentida aquesta de la construcció del naixement d'Espanya. Que sí que és veritat que a partir d'aquest matrimoni, d'aquest matrimoni dinàstic entre aquestes dues dinasties, doncs que hi ha una voluntat, sobretot des de Castella, de voler uniformitzar el que seria doncs la societat en relació doncs, a la religió catòlica i perseguint una sèrie doncs, de gent que és diferent, l'alteritat, no? Serien doncs, musulmans que ja feia també molt de temps que estaven aquí, des del segle XI, i els jueus que ja eren doncs, fins i tot anteriors al que seria la romanitat per la diàspora. Llavors, hi ha tota una sèrie d'estereotips o de maneres doncs, de succeir els esdeveniments que en molts casos doncs, també són similars. Llavors també doncs, podríem recordar doncs, els gitanos en l'Holocaust, no? Que també són perseguits en el que és doncs, aquesta persecució i aquesta ideologia doncs, d'extrema dreta. Gràcies. Pedro, no se te está sentindo. Ahora sí, ¿verdad? Signo Sí. por apuntar dos cositas más. Lo que sucede con los gitanos aquí sucede en toda Europa, ¿vale? Y no solo sucede con los gitanos, sino que sucede con todos aquellos grupos o aquellas minorías étnicas que eran nómadas, ¿vale? Porque se empieza en toda Europa a relacionar el nomadismo con la posibilidad de moverse para ocultar algún tipo de hurto o cualquier tipo de este tipo de cuestiones, ¿vale? Y se empieza a confundir nomadismo con delincuencia. Y eso sucede en toda Europa. Incluso en Asia también sucede. Y tiene que ver precisamente con el nacimiento del Estado-nación y con la necesidad de controlar a aquellas personas que vivían en ese territorio, ¿vale? Estamos hablando de cuando acá de la transición del feudalismo a la era moderna, que desaparece el poder de los señores feudales y pasa todo a la corona. Y para controlar necesitan uniformar. Y el nomadismo era todo lo contrario a uniformar. Y eso sucede aquí y en toda Europa. ¿Qué más quería decir? Se me ha ido el santo cielo. Queda poco tiempo. Si hay alguien más que le gustaría compartir algo. Sí, quedan 3 minutos.
Vale, entonces yo voy a intentar concluir, ¿vale? Con una serie de espacios donde los gitanos intentan autorrepresentarse a sí mismos, ¿vale? Y fuera de todas esas lógicas de gitanos como marginación, o gitanos como delincuentes, o gitanos como artistas, ¿vale? Yo lo que más os recomiendo, si queréis acercaros a los gitanos de una manera diferente a la que os ofrecen los medios tradicionales, el programa de radio de Radio Televisión Española, Gitanos, ¿vale? También están los blogs Pretendemos Gitanizar el Mundo y Amarí. Después hay dos medios en los que colaboro, que son el Museo Virtual del Pueblo Gitano a Cataluña y el Desván del Museo. Aunque son medios que son institucionales y el discurso, la verdad, pues no os voy a engañar, pivota mucho entre la autorrepresentación y la visión del pueblo gitano como un colectivo social. No os voy a engañar. Luego también están EVIPEN Romaní y OCHACHIPEN, que son dos publicaciones de Unión Romaní. Y luego hay otra serie de recursos, ¿vale? De páginas web, donde, aunque no sean exclusivamente gitanos, pero sí que se da voz a gitanos en un ejercicio un tanto alternativo a que ofrecen los medios, ¿no? Como Contexto, Salto, Pícara y alguno más que seguro conocéis. Entonces yo a partir de aquí, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario antes de que cerremos. Como parte de la educación social, no sería interesante hacer grupos, a ver, ¿cómo lo digo yo? Grupos mixtos, es decir, por ejemplo, cuando una noticia positiva, tema gitano, no solo se quede en el medio gitano, sino que vaya más allá de intentarlo hacerlo más extensible, pregunto yo, de alguna manera, hacer comunidades mixtas digo de mixtas como de gente interesada en el mundo gitano y gente que sea gitana y hacer algún tipo de no hacer guetos, que yo es lo que estoy viendo mucho, que se están haciendo muchos guetos no solo en comunidades gitanas, sino en otras muchas comunidades, pero no hay una dinámica de integración, o se está perdiendo mucho ese tema de la integración entre colectivos. A ver, Pedro, también la Guadalupe, ahí si juntas las dos cosas, pregunta sobre algún tipo de instrumento o barómetro para identificar narrativas que reiteren en esta semantización o otras narrativas más constructivas o inclusivas. Y a Machotan Kem, y yo diré una cuseta curteta y pido una para acabada a esta sesión. Voy por lo último. Lo que pregunta Guadalupe no lo acabo de entender. Yo creo que no existe ninguna herramienta que te permita identificar. Existen estudios para identificar cómo los medios tratan al pueblo gitano. Hay un estudio que lo hace Unión Romaní que se llama Periodistas contra el Racismo y que hacen análisis de noticias, ¿vale? Y que hacen un recogido anual y a lo mejor recogen 500 noticias o más. Y hacen valoración de esas 500 noticias. Entonces, y esto al final tiene mucha relación también con lo que comentaba antes, compañero, ahora no te recuerdo el nombre, ¿no? De la necesidad Juan de salir Antonio. de Juan Antonio, de la necesidad de salir cada uno de nuestro, voy a llamarlo chiringuito, ¿vale? Isaac Motos, que lo mencioné al principio de la conferencia. Él habla de la necesidad, primero, de reconocimiento del pueblo gitano como pueblo, como identidad, para que a través de ese reconocimiento pueda haber un verdadero diálogo en igualdad de condiciones entre todas las partes, ¿vale? Porque al final, toda esta historia de racismo con los gitanos y con otros pueblos lo que hace es interrumpir un proceso natural de conocimiento de unos a otros, de relacionarnos, de aprender, de conocernos, de crear cosas nuevas. Porque al final lo que sucede, el antigitanismo tiene dos vertientes muy importantes. Una, la más importante, es un racismo institucional, pero luego también es un racismo comunitario, de persona a persona, vecinos a vecinos. Pero es que también han habido relaciones muy buenas, muy creativas, muy constructivas entre gitanos y personas no gitanas. Y de esas relaciones, pues nace el flamenco, de esas relaciones nace aquí la rumba catalana, de ese diálogo entre unos y otros. Al final siempre ha habido un diálogo. La cuestión es en qué magnitud se da ese diálogo y en qué magnitud no se da.
como el tema del clasismo, el patriarcado, y si mueves una pieza tienes que mover todas. Y todos los que estamos intentando mover piezas, o las movemos todos juntos o no podremos moverlas, yo creo, es mi opinión. Al final cada uno tiene su opinión, pero es mi opinión sobre este tema. Bueno, primero agradecí al Pedro Casermeiro, que desde la seva visió activista y también como persona gitana, agradecerle también el recorregut primer històric que ens ha fet, que sempre és necessari, està bé recordar-ho, i amb l'enllaç que ha fet des de com ens ha explicat com ho representa, no? Als gitanos, als mitjans de comunicació i com hi ha una semàntica, no? Que durant el temps s'ha anat diguem, afiançant. I malauradament encara no, això no ha millorat. I només això, dir-vos que moltíssimes gràcies i fins la propera.